Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal, donde encontrarás miles de aventuras, español, matemáticas y diversión para ti. Hola chicos, qué gusto verlos hoy. Hoy veremos un tema muy sencillo y muy rápido. Es de matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? A mí me fascinan. Veremos la página 87 de tu libro de matemáticas de primer grado. La lección se llama ¿Cómo contamos? Vamos a ver cómo contamos. Aquí tenemos nuestros tableros de decena. Hoy vamos a contar de tu cajita mágica un puñito de objetos. Yo tengo un puñito de frijol. Para contar más fácilmente, yo voy a acomodarlos en mi tablero. Tengo varios tableros, recuerda que los hicimos con hojitas de nuestro cuaderno o con las hojitas blancas que tenemos. Y los voy acomodando de uno en uno en mi tablero. Recuerda que cada tablero tiene una decena, o sea, 10 objetos. Los voy acomodando hasta que se acaban. Se han acabado. Y cuento 10, 20, 21, 22, 23 y 24. Ya llegué hasta el 24. Esto quiere decir que tengo 24 objetos. Recuerda, el 2 significa que tengo 2 decenas llenas y el 4 que tengo 4 unidades en el cuadrito de abajo. También pude haberlos contado de uno en uno, pero me parece que esta forma de contar por decenas y unidades sueltas es mucho más rápida. Ahora haremos un nuevo ejercicio. Esta vez el puñito de frijoles que tomé es más grande que el anterior. Fíjate bien, nuevamente los acomodo en mis tableros y puedo ir contando uno por uno en el momento en que los acomodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pero puede ser que no tenga ganas de estar contando así y solo lleno los tableros sin ir contando. Contar de uno en uno también es muy buen ejercicio. Se acabaron los frijolitos. Y para contar, ahora voy a contar de 10 en 10 los tableros que están llenos. Y pienso, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Muy bien. Recuerda que el 47 inicia con un 4 porque son 4 decenas y termina con un 7 porque son 7 unidades las que tenemos sueltitas en el último tablero. Muy bien. Ahora sí vamos a completar la página 87 de nuestro libro. Vamos a suponer que nos reunimos en equipos y que los dos ejercicios anteriores, el primero nos había tocado. Y dice, en equipos cuenten cuántas cosas hay en la caja de sorpresas. Entonces, en el primer ejercicio tuvimos 24 objetos. Expliquen al grupo cómo contaron los objetos. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien, en decenas, qué bien, por decenas y por unidades. Cuenta nuevamente las cosas, pero ahora formen grupos de 10. Pueden usar los tableros, como lo hicimos en el ejercicio. ¿Recuerdas si obtuvimos el mismo número en el primer ejercicio que en el segundo? ¿No? Muy bien, no lo obtuvimos. ¿Cuántos grupos de 10 objetos formamos? ¿Lo recuerdas? Claro, 4. ¿Quedaron cosas sueltas? ¿Cuántas fueron?
7. Muy bien, por eso tenemos 47. Intercambia tu caja con otro equipo. Como en este momento estamos trabajando en línea, no tienes equipo. Yo te invito a que para que resuelvas la última pregunta, tomes otro puñito de frijoles, los cuentes y los formes en grupos de 5 en 5 y anotes cuántos tomaste. Muy bien, eso es todo en esta lección. Recuerda, nunca dejes de esforzarte. Siempre da lo mejor de ti porque eres un triunfador y todo lo puedes hacer muy bien. Nos vemos la próxima. Bye.